Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera Regens 2. Continuamos con esta gran serie que empezamos hace tan solo un par de días. Y que de verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo en ese primer episodio. He estado leyendo todos los comentarios y os ha molado muchísimo lo que es la serie. Y vamos a darle muy duro con estos Regens 2. Yo creo que va a ser una gran serie y chicos, es que no hay mucho más que decir. Vamos a darle, tío, vamos a empezar a disfrutar de este equipo, de esta serie y de lo que nos viene. Lo primero, el filial. ¿Qué pasa con el filial? Pues que he cambiado prácticamente a todos de posición, ¿vale? He estado mirando y me dijisteis que alguno podía cambiar. Coche me dijiste que podía cambiar extremo. Sí, efectivamente, es mejor extremo que lateral. Y es que los he cambiado prácticamente, y si no prácticamente, los he cambiado todos. Este de lateral a central, es mejor central que lateral. Este de lateral a extremo. Este de lateral a central también. Este de medio centro a central. Este de medio derecho a extremo derecho. Este es el que menos cambia, ¿no? Este es el cambio natural, digamos, porque no tengo medios derechos, sino extremos. Y este también de segundo delantero a central, es decir, cambian casi todos a central. Vamos a tener cuatro centrales más. De repente nos vamos a juntar en el filial con cuatro centrales. Pero chicos, si su mejor posición es la defensa central, pues tendrá que ser defensa central. Este tiene segundo delantero, delantero centro y MCO. Anko Cole. Pues es central, tío. Tiene mejores atributos de central que cualquier otra posición. Así que, oye, pues central será. Sí, donde mejores atributos tienes de central, pues central será. Del primer equipo no he cambiado a nadie, al margen de los que estaba cambiando, ¿no? El medio centro de MCO, el segundo delantero también de MCO. Al margen de eso, no hay nadie cambiando de posición. Bueno, y el medio centro defensivo a medio centro. Y el otro medio centro defensivo central. Creo que son los únicos cambios de posición, ¿no? Y en principio no hay más historia. De hecho, sí, mira, de hecho sí, al MCO este, ¿dónde está? Este. Este que tardaba, Baptiste Blanc, que tardaba 112 semanas, no sé qué, lo voy a poner a cambiar de posición igualmente. Aunque tarde la vida. Vale, aunque tarde la vida, que cambie de posición. Que cambie de posición porque tenemos acumulación de jugadores en la posición de media punta. ¡Visto esto! Vamos a continuar. Ya sabéis que, bueno, pues ganamos el primer partido amistoso de la pretemporada. Tenemos dos más. Si pasamos tendremos semifinales y final. Y a ver, la liga que empieza prontito ya, ¿eh? Empieza prontito. ¿Esto es la Carabao Cup o qué es esto? ¿O es la la Checatrade Trophy o alguna de estas? No, la Carabao Cup. ¿Qué competiciones tenemos? La Papa John's Trophy. La Papa John's Trophy es la competición que tenemos de equipos de tercera y cuarta división. ¿Que todavía no hay nada o qué? Ah, sí que hay. Vale, esto eran grupos de tres. Grupos de tres. Y no sé si pasa el primero o los dos primeros, no me acuerdo. No me acuerdo si pasa uno o dos equipos. Por si acaso tendremos que ganar al Hartlepool United y al Bolton. Partido único, solo es un partido contra cada equipo. Vale. Vale, jugamos el 5 de octubre y el 10 de noviembre. Muy bien. Vale, pues ahí está la Papa John's Trophy y la Carabao Cup. Bueno, la Carabao Cup no la podemos ganar. La Papa John's Trophy a lo mejor se puede competir algo, pero la Carabao Cup ni de coña. Igualmente, intentaremos avanzar todas las rondas que podamos, tío. Hasta que nos elimine un equipo ya imposible. ¿Cómo vamos a hacer el tema de los partidos sin simulación visual? Mira, pues he dicho, mira, no sé cómo elegir los equipos. Entonces me he metido en SoFIFA, ¿vale? La web donde yo siempre miro potenciales y miro todo. Me he metido en SoFIFA y he dicho, voy a coger a los 5 o 6 equipos. Iba a coger 5, pero al final son 6. Con mejor valoración de plantilla. ¿Vale? Entonces, hay 6 equipos con 63 de valoración. Iba a coger 5, pero bueno, como era de 6, he dicho, joder, pues cojo los 6. Y esos 6 equipos son el Salford, el Port Vale, el Northampton, el Swindon, el Bristol y el Tranmere Rovers. También, aparte de estos 6, que son los 6 que mejor valoración tienen, nos enfrentaremos al Oldham Athletic, que era rival. El Oldham Athletic y el Salford, fuimos rivales en su momento y he dicho, tío, mantengamos esa rivalidad histórica y contra el Oldham también veremos el partido visual. Y luego, pues a mitad de temporada, como estamos haciendo en todas las series, los equipos que estén situados del primero al sexto y no sean estos que acabo de mencionar, pues también los uniremos a la simulación visual en la segunda vuelta. Así que nada, de esta manera, pues más o menos, nos vamos a enfrentar a los mejores equipos. Según valoraciones del FIFA, nos vamos a enfrentar a los mejores equipos, que no tienen que ser necesariamente los que estén arriba. Igual después alguno de estos está abajo, de los últimos, no lo sé. Pero a priori vamos a enfrentarnos a estos 6 equipos, más el rival, el Oldham Athletic, más los que a mitad de temporada estén en las primeras posiciones de la clasificación.
Dicho esto, te vamos a partir, vamos a perder aquí el tiempo. A ver, no vamos a perder el tiempo con la simulación visual en todos los partidos de la pretemporada. Para el primer episodio estaba bien, redondeábamos el primer episodio y tal, pero no. No, ¿sabes? Lo vamos a simular rápido esto y... Y oye, que llegamos lejos en el torneo. Pues oye, igual la final sí la vemos, pero ya. Solo la final. Vale, a ver. Voy a quitar a los que estén cansados. Oye, aquí cansancio en los mínimos, tío. Cansancio en los mínimos. Esto es pretemporada. Si ganamos bien, si no ganamos, pues tampoco hay ningún drama. Cambiamos por aquí un poquito. A los que están más cansados. 98. 98 se va a quedar, ¿no? Nah, venga, tío, están todos en 100. Vamos a dejar a todos en 100. Vale, pues nada. Hacemos así algunos cambios para enfrentarnos al Finn Harps. No lo sé. No lo sé. La H es muda. No sé qué pronunciación tiene aquí. Finn Harps, Regens 2. Vale, primera derrota. Es en simulación rápida. Diría que me sorprende. No lo hace. No me sorprende. A ver, nos puede sorprender que perdamos en la simulación rápida. Estamos hartos de verlo ya esto. En este FIFA 22. Bueno, a ver, nos queda un partido para clasificarnos. Sumamos 3 puntos nosotros, 4 el Finn Harps, 2 el Drogheda United, al que me enfrento ahora. Bueno, a ver qué pasa. ¿Qué me echan? Pues nada, pues nos vamos directamente ya al comienzo oficial de la temporada. Y ya está, nos olvidamos de la pretemporada. No hay más. De todas formas, ¿qué podemos conseguir con esto? ¿Algo de dinero? Pues, tampoco... Rico no lo vamos a hacer. Rico no lo vamos a hacer ganando el torneo de pretemporada. Ya os lo aseguro. Vale, vamos a poner a Morris por aquí. Por aquí vamos a poner a Blanc, por ejemplo. Y Kofos en la media punta. Y arriba, pues ponemos a Arnold. Y así, pues hemos movido un poquito el equipo. Han jugado prácticamente todos. ¿Que avanzamos? Perfecto. ¿Que no? Pues bueno. Por cierto, este ponía que lo habíamos jugado. Este ponía que estábamos en el Conor White Stadium, ¿eh? Será porque el torneo de pretemporada es en Inglaterra y se juegan varios estadios y tal. Bueno, perdemos 1-2. A ver, hemos perdido dos partidos en los que hemos generado mismas oportunidades. En la simulación visual no habríamos perdido ninguno de los dos. Probablemente no habríamos perdido ninguno de los dos. Quedamos fuera del torneo de pretemporada. No me parece ningún drama. Me habría gustado seguir, sí. ¿Iba a hacer todos los partidos en simulación visual? No. Pues entonces no hay nada más que hablar. Y aquí vemos... Uy, aquí... Vale. Empiezan ya los cambios de posición, ¿eh? Empezamos ya a ver todos los cambios de posición. Este, de 49 a 53, vale. No, es que los cambios de posición... A ver, los he metido a la calculadora de SoFIFA y eso no falla. Según los atributos del jugador nos va a decir la mejor posición que tiene. Vale, este es nuestro mediocentro defensivo que vamos a poner de central, que va a ser el cuarto central. Mira, sube un puntito. No sabía si iba a subir o no. Pero sube, sube y yo que me alegro. Le vamos a subir aquí y... pues la velocidad. La velocidad indispensable. Jeffery, de medio derecho a extremo izquierdo. Este está en el primer equipo, creo. A ver, pues mira, este no cambia de media. Vamos a poner que entrene en rendimiento ofensivo. Más cambios. Miller, vale, este es nuestro lateral izquierdo titular. Que lo he puesto de lateral derecho, va a jugar de lateral izquierdo. Pero para yo saber que, oye, que este tío es lateral derecho. Está bien saberlo. Que es lateral derecho, no, que es diestro, joder. Más, este pasa a ser central, este es otro del filial, creo. De 50 a 51. No es una gran subida, pero es que es mejor central. Un punto solo, vale, un punto solo, pero es mejor. McMahon, este está de titular. Efectivamente, y este también lo cambio de a extremo izquierdo para yo saber que es diestro. Vale, a este le vamos a subir el rendimiento defensivo. El ofensivo ya lo tiene alto. Y nos queda Sehata. Vale, este es el egipcio que subimos del filial. Y que está dominando y la mejor posición es MCO, no extremo. No sube de media. Bueno, no subirás de media. Pero yo lo que he mirado es que es mejor MCO que extremo. Así que de MCO se va a quedar. Vale, aquí un mensajito. Que no nos interesa porque lo hemos visto ya. Y todos estos cambios de posición listos. Creo que hay más cambios de posición todavía pendientes. Pero ya lo veremos. La moral en el Regens 2 bajo mínimos. Bueno, la típica de estamos entrenando mucho, estamos cansados, no nos gusta entrenar. Y a la que empiezan los partidos se les quita la tontería. ¿Nos conocemos ya esta, señores de EA Sports? ¿No la conocemos? Vale, informe sobre el filial y actualización de los ojeadores. Vale, vamos por partes. En el filial
Mira, Leo Kose tenía 85 máximo, ahora tiene 86 máximo, mejor para nosotros, por supuesto. Y de media, pues van subiendo un poquito. Asker se ha puesto en 59 de media, vale. Algunos me habéis dicho, oye, no subas a los jugadores hasta que tengan 60 de media. Sé que hasta que no tengan 60 de media no sabemos el potencial. Pero también sé que los que tenemos en el primer equipo tienen un potencial de mierda todos. Y estos, aunque tengan mal potencial, si tienen ya más media que los que tengan en el primer equipo, pues evidentemente voy a subirlos. Que es así de simple. Por mucho que yo no sepa el potencial que tienen, si son mejores que lo que ya tengo, ¿para qué los voy a dejar ahí? Dicho esto, todavía no voy a empezar a subir jugadores que no me sirven. En algún momento probablemente, mira, este jugador, Xavier Figueroa, probablemente no vale para nada. Pero yo lo voy a fichar a Xavier Figueroa. Y comprobaremos en algún punto si yo, fichando jugadores, puedo venderlos después. Vale, es importante saber si yo a estos jugadores que estoy fichando y que no me sirven, los puedo vender. Porque si los puedo vender, los voy a fichar para venderlos después y sacarle beneficio, aunque sea poco. A ver, este tiene buena pinta. Declan Fisher, lateral derecho de secundaria defensa central. A ver, tiene un buen atributo de pase de regate. Este incluso es el medio centro, Este tío es medio centro. 4 semanas para ser medio centro. 4 para ser media punta. Alto y alto en defensivo y ofensivo. Este tío es para jugar de medio centro, Tiene un buen ritmo. Tiene buen pase, tiene buen regate. Defensa no está tan mal, los hay peores. Yo creo que este tío es para jugar de medio centro, Quizá incluso en alguna posición más ofensiva, Sí, este tío es para jugar de delantero o algo. Este tío es para jugar de delantero, O extremo. Lo vamos a entrenar, es diestro, lo vamos a entrenar de extremo izquierdo. Lo voy a entrenar de extremo izquierdo. A ver, es que no me voy a poner ahora con la calculadora de SoFIFA a mirar, oye, dónde encaja mejor este jugador. No voy a hacerlo aquí ahora mismo, en medio del episodio, pero tiene buena pinta este, Y este también, mira, tiene buen pase, tiene buen regate, tiene ya 57 de media. Tú sí eres MCO. Tú sí eres MCO, claramente. Incluso medio centro, Incluso medio centro, este sí. Tiene mejor defensa, tiene bastante físico, no es rápido. Medio centro, lo voy a entrenar de medio centro. Ya como digo, esto yo ya lo comprobaré fuera de cámaras, a ver si le encontramos otra posición mejor todavía. Pero así a ojo más o menos ya veis que se le puede sacar la posición. De hecho, simplemente, con que os fijéis en el tiempo que tarda en cambiar de posición, ya con eso lo tenéis casi hecho. Mira, este por ejemplo, pues es extremo o delantero. Vamos a entrenarlo delantero a este. Vamos a entrenarlo delantero centro. Y creo que este es el último, Lucas Méndez, y ya nos olvidamos de estos del filial hasta el próximo mes. Es extremo, extremo izquierdo, zurdo. Extremo izquierdo, zurdo, a ver las posiciones. Según posiciones, no, MCO no. ¿Este también tira al delantero? No tira al delantero, este tío es extremo. Este es extremo. Vale, pues lo voy a cambiar de lado, simplemente. Y vale, ya estaría. Bien, bueno, ya lo que digo. Miraré fuera de cámara a ver si encontramos otra posición en la que cambiar a alguno de estos jugadores. Pero en principio yo creo que esto está correcto. Chicos, pues primer partido de la temporada, el Forest Green Rovers. Vale. Equipo contra el que conseguimos la primera victoria en Regens 1, ¿Será también la primera victoria en Regens 2? No lo sé, habrá que comprobarlo ahora. Antes, lo cambio. Vale, me llegan los mensajes de cambio de posición, pero eso lo podemos ver desde aquí ahora, en cuanto pase la rueda de prensa. A ver, podríamos hacer una excepción con el primer partido, ¿no? Podríamos hacer una excepción con el primer partido oficial y hacerlo en simulación visual, ¿verdad? ¿Puede el equipo evitar acabar en la parte baja? Hostia, no lo sé, No esperaba yo esta pregunta, ¿Por qué mantienes a Maldonado? Porque es el capitán y es el mejor central del equipo, quizá. Llámame loco, Llámame loco. Oye, no, pero... Según las preguntas de la prensa, parece que vamos a acabar en la parte baja de la tabla. Yo creo que podemos aspirar un poco más, No lo sé. Mira, Leo Kose, sube a 55 de media como defensa central. Vale, por si alguien tenía dudas, pues que desaparezcan esas dudas porque este tío es central. Y nos queda otro más, Kokole, que también de segundo delantero de defensa central. Este quizá no sube tanto. De 48 a 52. Pues mira, pues son 4 puntos los que sube, No está mal. Vale, pues ahí va. A entrenar como defensa central. Vistos los 2 cambios de posición. Y primer partido de la temporada. Además tenemos al Forest Green Rovers justo después el Swindon en la Copa y el Salford de nuevo en la Liga.
Cuidado, Salford, el Salor va a ser como un derby, ¿no? Va a ser como, tío, enfrentarnos al equipo de Regens 1. Va a ser increíble eso. ¡Hostias! ¡Wow! Vale, va a ser increíble eso. Como increíble va a ser este partido con todo el equipo bajo mínimos. Claro, es que esto pasa en todas las temporadas, tío. Los primeros partidos, los jugadores están entrenando, no están... Tienen una soltura ahora mismo baja, 87 es el que más tiene. Y claro, son jugadores además con poca resistencia, todos 60 y pico de resistencia, 50 y pico. Madre mía. Vale. Vale. Ah, vale, pero es que los suplentes tampoco están mejor, ¿eh? Es que los suplentes tampoco están mejor. No, vale. No pasa nada. No pasa nada. A ver cómo lo apañamos. Goofos. Goofos. Vamos a poner a Hidalgo. Vamos a poner a Arnold. A ver. Jeffery. Está Jeffery. Jeffery también lo voy a poner. Y ahora me quedan los dos centrocampistas. Los dos centrocampistas están quemados. Están en 75 y 65. Vale, vamos a quitar a Hubar para poner a Morris. Morris no wiki, porque Blank está bastante mal también. Hubar está bastante mal. Y recordemos, solo dos días después. Solo dos días después. ¿Cuánto tiene el portero aquí? Pregunta seria, ¿eh? ¿Tiene poco? ¿Y el otro portero? No, los porteros no parece que sea la mejor solución. Vale, justo dos días después de esto vamos a jugar en la Copa. Y justo dos o tres días después de la Copa tenemos otra vez partido de Liga. Y los jugadores van a seguir entrenando porque siguen sin tener la soltura al máximo. Vamos a sufrir en el inicio. Vamos a sufrir en el inicio. Pero chicos, el primer partido de simulación visual, tío. Me parece verlo así, tío. Forest Green Rovers, Regens 2. Con el equipo muy quemado. Muy quemado. Al palo o la sacamos, menos mal. A ver, ¿cómo lo digo? Es que esto parece un partido aficionado, la verdad. Hemos tenido llegadas, ocasiones claras, los dos equipos. Pero cuando digo ocasiones claras es estar frente al portero y tirarla completamente fuera. Pero tiros que tú dices, tío, es que lo estás pegando con el tobillo o qué. No sé, son malísimos. Todos. Los 22 que hay ahora mismo en el campo, malísimos, todos. Tarjeta roja a Morris. ¿Pero qué dices? Para hacer una falta ahí en el centro del campo le vas a sacar roja. Yo estoy flipando muchísimo. ¿Qué dices? No sé, no he visto la jugada, pero vamos, a mí tampoco me ha parecido esto como para expulsarlo. No sé, tío. No sé ni cómo vamos a jugar, ni qué vamos a hacer. Tú aquí atrás, supongo. Y aquí debería meter a alguien un poco más descansado, pero tampoco te creas tú que tengo yo aquí. Si es que no tengo a nadie descansado, tío, si es que están todos muertos. Están todos muertos. El único que está bien físicamente es este, pero es lateral. No sé. Vamos a hacer este cambio. Con uno menos, ¿cuánto tiempo? Con uno menos, pues 35 minutos de partido, casi nada. Al palo otra vez. Madre mía, cómo nos estamos librando. Marcamos, ¿vale? Ha sido un fuera de juego, tío. Ha tenido que ser por muy poco. ¿Cómo? Pero bueno, que vamos a acabar el partido con 9, ¿qué dices? Bueno. ¿Pero esto qué es? Tú, que acabamos el partido con 9. Que acabamos el partido con 9, tú, ¿pero qué pasa aquí? Todavía esto te la compró que se iba solo. El problema real ha sido la de antes. Pero tío, habiendo echado un jugador me vas a echar ahora a otro. ¿Pero estamos locos o qué? ¿Estamos locos? Que estoy con 9, que estamos con 9, tío. ¿Qué inicio de serie es este? ¿Qué inicio de serie es este? Voy a acabar el partido yo, Voy a acabar el partido yo. No voy a marcar gol. Vale, no voy a marcar gol, pero voy a acabar el partido yo aquí tranquilamente, perdiendo un poquito de tiempo. De hecho, es que ni siquiera me van a presionar. Tío. Estoy flipando, Juega atrás y que pite el árbitro al final. Hostias, que hemos acabado con 9. ¡Vaya inicio, chaval! ¡Vaya inicio! ¡Qué partido! Es que esto, ¿quién lo iba a imaginar? Podíamos imaginar a lo mejor perder una victoria. Pero ¿quién iba a imaginar que íbamos a acabar empate a 0 y jugando con 9? Increíble, chaval. Completamente increíble. Completamente increíble. Hola. ¡Qué inicio! Es que este es un inicio inmejorable.
Joder. Con 9, tío. Con 9 hemos sacado el partido. Nada, flipo. Flipo muchísimo. Bueno, pues a ver, creo que no es la... Que no va a ser la última vez que acabemos empate a cero. Es que son malísimos, eh. Son muy malos, eh. ¿Un partido? Sí, un partido. Por lo menos no es más un partido. Bueno, pues nada, tío. A ver, está hablando sobre la posición. Claro, has jugado de medio centro ofensivo y vas a jugar de medio centro ofensivo, Kofos. Te estoy haciendo ya un cambio de posición, crack, fiera. Juego de vaya inicio, eh. Vaya inicio. ¿Quién iba a decirlo, tío? Con 9. Con 9. Y vamos a ver ahora quién juega. Ah, mira, ahora llegan bastante mejor, eh. Porque creo que no ha habido entrenamientos de por medio. Creo que no ha habido entrenamientos de por medio y por eso llegan bastante mejor. Aún así, pues tiene que haber algunos cambios, eh. Aún así tiene que haber algunos cambios. 85, 85 y tú, 87. No, iba a quitar a Edwards, pero es que está más descansado. A no ser que a uno de los centrales lo pase a lateral. Mira, este solo pierde un punto de media, pues. Pues allá que vas al lateral derecho, ya ves tú. Nowicki en el centro del campo. Claro, Morris no, está sancionado. Ah, están sancionados para la Copa. Mira, pues casi que lo prefiero que estén sancionados para la Copa y no para la Liga. Casi lo prefiero. Porque en la Copa, bueno, va a ser casi imposible avanzar rondas, pero en la Liga... En la Liga son puntos los que no jugamos. Vale, y es que tampoco del banquillo a quién voy a tocar, si es que están todos... Del banquillo tengo que quitar a Morris, ¿me dejas quitarlo? Por favor, empezamos ya con las mierdas, tío, ya empezamos con las mierdas estas de las sanciones, ya empezamos con las mierdas, y Sport ya empezamos con las mierdas de las sanciones. Ya empezamos con las mierdas de las sanciones bugueadas que no se pueden cambiar. Por favor, señores de Sports, no es tan difícil, ¿vale? No es tan difícil porque el año pasado sí podías quitar a un jugador sancionado desde ahí. Este año no, ¿qué habéis tocado? ¿Qué mierda hacéis, tío? ¿Qué mierda hacéis, joder? Morris, fuera. Vale, Morris fuera. Venga, formación sin Morris. Y ahora sí, me vas a permitir editarla desde dentro. Y me vas a dejar jugar el partido, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Esperemos que sí. Eliminatoria de la Copa en Carabao Cup contra el Swindon Town. ¿Me van a eliminar? Es probable, puede ocurrir, sí. Puede ocurrir que me eliminen. ¿Que no me eliminan? Pues nada, pues mejor para nosotros. Quitamos a Nowicki, vamos a poner a Blanc. Y al lío que vamos, chicos. Incluso, mira, podríamos poner a Clark y poner a Sehata. Vamos a poner a Sehata, tío. El egipcio, a ver qué inventa el egipcio. Swindon Town, Regents 2 en la Carabao Cup, ¿qué pasa? Hostia, pasa que he editado la que no es. Vale. Ahora sí, por favor. Tío, es que esto de tener que estar editando otras formaciones, que si no sé qué. Es que sobra. Sobra. Hacer las cosas bien de una vez, tío. Que estamos en diciembre, estamos a punto de acabar el año. Hace casi 3 meses que salió el juego. Y no habéis editado, no habéis corregido que se pueda editar una formación con un tío sancionado aquí. Sois gilipollas. 3 meses han pasado casi desde la salida del juego, no han cambiado esto todavía. Por favor. Igual que no han cambiado todavía, lo de que cuando haces cambios dentro del partido, las instrucciones desaparecen. Eso tampoco lo han cambiado. Ha pasado 3 meses ya desde la salida del juego, eh. Al final me caliento, eh. Ojo que esta puede ser buena, eh. Ojo a la contra. No me lo puedo creer, ya tiro de mierda. Pues nada, el Swindon nos está dominando un poco, parece. Sí, un poco. Pero claro, después llegan y tiran completamente fuera. Y es lo que nos permite de momento seguir empate a cero. Bueno, a ver, era cuestión de tiempo que el Swindon marcase. Ha marcado en esta jugada la que el delantero no ha tenido que tirar un tiro complicado, ¿no? Ha marcado puerta vacía. Marca otro gol de Swindon. Marca Red. O sea. Si es que tenemos jugadores que se salen del campo con el balón ellos solos, tío. En fin. Creo que el Swindon ha tirado 7 tiros y ha tenido 5 oportunidades en la primera parte. Y ha tenido 2 en la segunda y ha marcado las 2 de la segunda. Sí, creo que ha sido así. Oh, que no estoy diciendo que no haya merecido ganar. No han merecido de sobra. Pero que es curioso. Es curioso que ha generado 5 oportunidades en la primera parte, no ha metido ninguna. Y ha generado 2 en la segunda y ha metido las 2. Bueno, nos vamos a la Carabao Cup bastante pronto. Y no sé, visto el nivel del equipo, pues no me extraña. No me extraña lo más mínimo, tío. Pero bueno, esto acaba de empezar. Tenemos jugadores jóvenes, no todos, pero sí que algunos.
teníamos dos jugadores sancionados para el partido por la roja en el partido de liga. No tiene todavía la soltura a tope, porque no tiene todavía la soltura a tope. Y nada, estos jugadores solo pueden ir a más. Solo pueden ir a más, es así. Pero van a ir a más, parece que poco a poco. Parece que va a ser un proceso lento, que se lo van a tomar con calma. Siguiente partido será contra el Salford, pero será en el siguiente episodio. Chicos, dejamos este episodio del modo carrera de Riñones 2 por aquí. Episodio 2, el modo carrera de Riñones 2. Espero que os haya gustado. Hacemos lo que podemos y nos vemos en la próxima. Chao.